¿Qué pasa, rodanteros y futuros rodanteros? Bienvenidos a un nuevo video de Creciendo en el Camino. En este último tiempo, en toda Argentina ha habido una impresionante cantidad de nuevas plazas de motorhome, casillas rodantes. Estamos totalmente sorprendidos de la cantidad que hay viajando. Nosotros venimos viajando hace muchos años y realmente en este último tiempo se ha visto incrementado, pero al por demás, tal así que estamos copando casi todos los destinos turísticos de Argentina. Y esto, si bien está buenísimo que todos salgamos a disfrutar, ha traído un montón de consecuencias en la gran mayoría de lugares, donde muchos municipios le están cerrando literalmente las puertas a todo este mundo rodantero. Hay muchos lugares ya donde ni siquiera se puede no solo dormir, no se puede ingresar con un motorhome. Entonces queremos hacer este video para dar un montón de recomendaciones, charlar un poco de por qué se está dando esto y cómo poder hacer para cuidar cada lugar al que vamos sin tener problemas nosotros ni todos los que vienen atrás que les gusta viajar en esta forma hermosa de vida que es la de rodantear por todo nuestro país. Para quien no me conoce, mi nombre es Diego y junto a mi esposa Jorgelina y nuestro hijo Tomás formamos la familia viajera Creciendo en el Camino. Hace más de 6 años que nos dedicamos a la tarea de intentar cumplir nuestro sueño de ir desde Argentina hasta Alaska, todo por carretera a bordo de la Gran Sprinter, nuestra casa con ruedas. Viajeros en el camino, cumplimos nuestro destino, viajar y viajar. Crecemos en el camino, montañas, lagos y pinos, bosques, ríos y hace muy poquito fuimos a la Argentina de visita y hicimos todo un viaje dando la vuelta a la Patagonia y nos encontramos con una cantidad de motorhomes impresionante. A cada lugar que íbamos, sinceramente, estaba lleno. Creemos que se ha dado este boom a raíz de la pandemia y todo lo que ha pasado, buscando también una alternativa distinta a viajar. Y a su vez, los precios en Argentina han subido muchísimo en lo que es alojamiento. Entonces, también es una forma de ahorrarse el alojamiento, disfrutar de una forma distinta. Estamos re felices de que esto sea así, pero la realidad es que Argentina y la gran mayoría de ciudades no está preparada con la infraestructura necesaria para albergar esta gran cantidad de motorhomes que hoy se está moviendo cada día y con las necesidades que todos estos tienen. Ante esto, muchos municipios han tomado la drástica decisión de directamente prohibir lo que es el pernote dentro del motorhome y hasta otros inclusive directamente que no se pueda transitar dentro de ellos. Esto es una cosa que nos termina complicando a todos. Por un lado, no están las infraestructuras dadas y eso es una realidad, pero por otro lado también vimos un montón de personas rodanteras o gente que está vacacionando en su motorhome que hace las cosas muy pero muy mal, afectándonos al resto de todos el resto de viajeros que hay. Esto no quiere decir que las personas hagan las cosas mal a propósito o por necedad o porque son malas personas, también lo pueden hacer por la inexperiencia. Vamos a tratar de explicar esto con un par de ejemplos. Nosotros estuvimos en la ciudad de San Martín, Lago Lácar, un lugar paradisíaco, destino hermoso para poder conocer, y a un costado de este lago hay un terreno desocupado muy grande que permiten estacionar motorhome. Nosotros hace muchos años habíamos estado ahí y cuando estuvimos habían 2 o 3 motorhomes, no más de eso. Ahora en nuestro paso, no sacamos un número exacto, era impresionante la cantidad. Y hasta ahí todo bien, porque uno tiene que tener en cuenta que uno puede ir con su motorhome a un camping y estacionar y acampar, pero dentro de una gran ciudad, dentro de un lugar así, los lugares estos son para pernoctar y pasar la noche, no para hacer camping. ¿Qué fue lo que nosotros que vimos? Fue una ciudad sumamente exclusiva como es San Martín de los Andes, un lugar turístico internacional. Y vimos donde la gran mayoría, o sea, estaban acampando literalmente, o sea, con sus mesas, sus sillas, colgando ropa de un motorhome a otro. Ni hablar que habían un motor, la gran mayoría, o sea, que tiraban sus desperdicios, sus aguas grises al piso y otros que también tiraban sus aguas negras al piso. ¿Qué pasó? Se armó un lío bárbaro dentro de la ciudad porque veían todo eso y la gente, no todo el mundo comparte que eso está bien. Entonces hay que cuidar los lugares
a dónde vamos, porque la gente lo empieza a ver mal y empiezan a cerrar esos lugares. Entonces hay que respetar, no es un camping, es un lugar a donde parar, donde pasar la noche, y después vos podés dejar tu motorhome y te vas a recorrer, pero no es un camping como vos, donde vos pagás y podés explayarte y sacar todas tus cosas. Estás en la calle, entonces eso está mal. Y eso termina perjudicando, porque esos lugares los terminan cerrando por un par de personas que hagan las cosas mal. Volvemos a decir lo mismo. Esto no quiere decir que lo hagan a propósito. Lo pueden hacer desde la inexperiencia, desde que no saben, pero nos termina perjudicando a todos. Entonces, queremos hacer un poco este video para llegarles a ustedes que por ahí están empezando a viajar o esto no lo saben, para que podamos generar un poco de educación y no seguir cerrándonos las puertas a la cantidad de viajeros que hay hoy en día. ¿Cómo ha crecido la cantidad de viajeros que hay? Estoy impresionado. Estamos en San Martín de los Andes. Tengo el lago del Acar acá y a un costadito hay todo un playón gigante. ¿Cómo se ha aparte multiplicado los rodanteros en Argentina? Vamos a otro ejemplo. Seguimos nuestro viaje, llegamos a Villa La Angostura. Estábamos en plena centro, plena calle principal de Villa La Angostura, que es una calle muy angostita. Venía un señor con su casilla rodante y resulta que quería estacionar. Y en un momento, dentro de la calle principal, había como un conito. Vino con su camioneta, metió la trompa dentro del conito, dejó la camioneta, pero la casilla quedó torcida en plena calle principal. El señor agarró, se bajó, cerró, se fue a comer. La cuestión que había una cola de 3 kilómetros de largo porque no podían pasar. O sea, en vez de dos autos, pasaba uno y tenía que andar esquivando la casilla. Y se hizo un embotellamiento terrible. Conclusión, ese mismo día cancelaron y prohibieron todo el estacionamiento de los motorhome dentro de toda la ciudad de Villa La Angostura. Con esto que estoy contando, no quiero echarle la culpa ni jugar a esa persona que estaba haciendo eso, sino que se genere conciencia, que vos que estás viajando o que te gusta usar un motorhome, tomes conciencia de cuidar estos lugares. Porque a ver, la idea es de la campe por libre, el no hacerlo en un camping. Sinceramente, la opción es ahorrarnos ese alojamiento, ahorrarnos ese dinero para poder disfrutar de nuestras vacaciones y hacerlo el mayor tiempo posible y de la forma más económica. Pero hay que ir cuidando estos lugares, porque después que vos te vayas, van a venir otras personas atrás también a tratar de disfrutar de lo mismo, y esas personas tienen el mismo derecho como vos. Entonces hay que cuidar esos lugares. Este video es justamente para tratar de llevar conciencia a eso, de poder organizarnos y poder cuidar todos esos lugares para que todos los podamos disfrutar al máximo. Consejos. No es un lugar para acampar. O sea, cuando uno está en una ciudad, si vos te vas, no sé, al medio de un lago, en un lugar espacioso donde no hay nadie, no hay problema. Pero vos cuando estás dentro de una ciudad, no podés acampar. O sea, no podés sacar una mesa, silla, lavar tu ropa y tenderla afuera. Porque no a todo al mundo le gusta y no todo lo ve con ojos buenos. Entonces, esos son lugares solamente para dormir. Otro consejo, aguas grises, aguas negras, tirarlos en otro lado. Hay una realidad que Argentina no está preparada y no tiene lugares en donde poder desecharlos. Si tenés un tanque de aguas grises, vacíalo en un lugar donde no haya nada, donde no te vean. O en un balde, o sea, en la ciudad donde vos estás parando, en un baldecito, y ese baldecito lo tirás en una plantita. Pero no tirarlo todo a la calle, porque volvemos a lo mismo, el que pasa por ahí al lado no sabe lo que vos estás tirando. Hay que cuidar al máximo sus lugares. Nosotros venimos viajando hace 6 años por América, como le decíamos, y todo esto mismo nos ha pasado siempre, un montón de veces, donde uno va a un lugar y por ahí estuvo un montón de días y hoy ya sabemos que esos lugares no se pueden estacionar más porque vinieron personas que hicieron mal las cosas. A veces estás estacionado en la puerta de una casa, literalmente, y vos tenés que entender que la persona que está en esa casa no quiere ver uno ahí acampando afuera con todas las cosas tiradas. Hemos visto de todo en estos años.
Y realmente es horrible que te pase y vengan y te echen, si no, porque ustedes vienen acá, hagan lío, hacen esto, hacen lo otro, y nos meten en todo en la misma bolsa. Por ahí pasan 100 personas, pero pasaron 2 o 3 que hicieron las cosas mal, y eso es lo que queda, porque el otro pasó desapercibido. Entonces se cierran esos lugares y no está bueno, más con la cantidad de motorhome que hoy están habiendo en Argentina. Ya están empezando a adecuarse las lugares. Hace poco ya en Villa La Angostura habilitaron un lugar específico para motorhome que te sale 2.000 pesos por noche. Pero no todos los lugares se han adecuado. Va a llevar un tiempo hacerlo. Y mientras, cuidemos esos lugares, porque atrás nuestro vienen un montón de personas que tienen el mismo derecho. Vuelvo a repetir lo mismo. Este video no es con intenciones de acusar, sino de hacer una crítica constructiva para que sume y para que nos podamos organizar, porque somos miles y cada vez más, y eso me encanta, nos encanta que Argentina al fin esté aprovechando y disfrutando de esta vida que nosotros tantos amamos y que elegimos y que la cual vivimos hace más de 6 años, que ustedes también la puedan disfrutar como forma de vida o como forma de vacacionar. Es para nosotros la experiencia más bonita de vacacionar que hay, pero necesitamos organizarnos porque somos muchos y para que no sigamos teniendo problemas y todos lo podamos disfrutar de la mejor experiencia, de la mejor manera. Así que espero que este video sume muchísimo, sea de utilidad. Gracias. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, que toquen la campanita. En este canal vamos contando toda nuestra aventura, todo nuestro día a día, desde Argentina hasta Alaska. Aventura pura, así que suscríbanse. Y bueno, cuéntenos, déjenos un comentario, cómo es su opinión, cómo lo ven, si lo han vivido, consejos que puedan dar para que podamos vivir todos los rodanteros de una forma armoniosa entre nosotros y con el resto de la sociedad de que no pertenece a esta forma de vida, que también lo vean de buenos ojos. Gracias, dejen su comentario a ver qué piensan, un like al video por supuesto y bueno, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.